Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión del día del, bueno, nuestra segunda sesión de esta semana. Recuerden que hoy nos toca reto. Y entonces, para el bueno, para las actividades del día de hoy, vamos a realizar el mismo calentamiento articular que hemos estado implementando durante todo a lo largo de estos videos, que son movimientos circulares con cada una de nuestras articulaciones, desde el cuello, hombros, codos, manos, muñecas, parte media del cuerpo, rodillas, y tobillos, ¿vale? Va a ser el mismo calentamiento articular. Lo único que vamos a estar haciendo, implementando de diferente en cada sesión es lo que voy a estar explicando a lo largo de las sesiones, ¿vale? Para que, si hay alguna duda, se regresen a los videos anteriores para que puedan verificar cuál es ese calentamiento articular del que les comento, y solamente nos vamos a enfocar en explicar los ejercicios que no hemos estado viendo en ese momento. Bueno, posteriormente al calentamiento articular que vamos a realizar 30 repeticiones de desplazamiento lateral, ¿sale? De ese desplazamiento lateral, siempre acuérdense, va a ser en posición media baja, ¿vale? Ya que lo realicemos en posición media baja y el desplazamiento lateral, vamos a realizar un desplante. Voy a poner la muestra para que veamos, ¿vale? Me coloco en posición media baja, desplante, me incorporo, desplante, me incorporo y desplante. ¿Sale? De eso van a ser 30 repeticiones de ese ejercicio. Posteriormente a ese ejercicio vamos a realizar 10 abdominales, abdominales normales. ¿Sale? No, no se compliquen, lo pueden hacer en parejas, lo pueden hacer con los pies detenidos debajo del sillón, con los pies libres, como quieran. ¿Sale? Pues por lo regular siempre lo hacemos en esta posición. ¿Sale? Rodillas flexionadas y las manos detrás del cuello, ¿vale? Procuren no hacerlo para lastimarse. Colóquense en la parte baja un suéter o un tapete o algo que les permita que no se lastimen el área del coxis, ¿vale? Después de esas 10 abdominales, vamos a realizar 10 toques de talón. Nos vamos a colocar en posición de abdominal y lo único que vamos a hacer es toco talón, ¿sale? De eso también van a ser 10 toques, 10 del lado derecho, 10 del lado izquierdo. Bueno, posteriormente que hayamos realizado los 10 toques de talón, 10 toques de cada lado del pie, vamos a realizar de nuevo un ejercicio que habíamos estado realizando anteriormente con este palo de escoba. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar flexiones frontales con el palo de escoba colocado detrás de mi cabeza. ¿Sale? Y vamos a realizar flexiones frontales. ¿Sí? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, lo voy a explicar. Y primero van a ser 20 flexiones frontales sencillas. Posteriormente van a ser 20 flexiones, pero cada una la vamos a intercalar con una patada lateral. ¿Sale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera y lo explico. Voy a hacer 3 de cada una para que tengan y creo que lo voy a realizar así para que si hay alguna duda lo vayan empezando a realizar. ¿Sale? Ahí comenzamos con con los brazos detrás de la cabeza sobre el palo de escoba, la separación de las piernas a la altura de los hombros, ¿vale? Y vamos a hacer hacia el frente, 1, 2, 3. Ahí, esas son sencillas. Posteriormente van a ser, ya que haya realizado sencilla, va a ser 1, patada lateral, regreso. 2, patada lateral y regreso. 3, y regreso.
Y ya por último, para finalizar nuestro calentamiento, vamos a realizar nuevamente 40 golpes bajos, ¿sale? O 2 minutos de golpe bajo en el caso de que no podamos hacerlo contigo, ¿vale? Posteriormente a eso vamos a iniciar las actividades del día de hoy. Todo esto va a ser igual, enfocado en la defensiva de golpe bajo, ¿sale? Y todo esto nos va a ayudar nuestra técnica individual, para agarrar un poquito de fuerza también, para agarrar un poquito de agilidad, en el caso de que ya hayamos perdido un poco esa virtud. Pero bueno, poco a poco vamos a irla retomando, ¿sale? Lo primero que vamos a realizar va a ser un trabajo de asistencia frontal. Vamos a desplazarnos hacia adelante, en la búsqueda de la asistencia de la pelota, y posteriormente nos vamos a hacer hacia atrás y vamos a realizar el golpe bajo, ¿sale? Vamos a realizar la explicación. Bueno, como lo estaba explicando hace un momento, tengo que llegar hasta este punto adelante, en posición media baja. Ya que haya llegado, voy a empezarme a desplazar en movimiento lateral, ligeramente lateral, pero me voy a desplazar hacia atrás y poco a poco voy a ir girando hasta un punto en el cual yo vea la pelota y regrese la pelota hacia mi compañero en golpe bajo. Lo voy a hacer primero sin balón. Ya llegué hasta esta zona, me desplazo lateral, giro, golpeo el balón en golpe bajo. Nuevamente me acerco, retraso, pego. Otra vez me acerco, desplazo, pego a la pelota. ¿Sale? Va el movimiento con balón. ¿Listo? Aquí estoy. Ay, no. Otra vez me acerco. Otra vez me acerco. ¿Sale? Uno más. ¿Sale? En este ejercicio es primordial, chicas, no perder de vista el balón y estarme desplazando en posición media baja. ¿Esto para qué? Para que mis movimientos sean más eficaces, sean más rápidos y yo tenga toda la posibilidad de ver la trayectoria de la pelota y poderlo regresar al punto al que está llegando, ¿sale? Ahora vamos a hacer desplazamientos laterales hacia la derecha y hacia la izquierda, pero esos desplazamientos laterales van a ser largos, ¿sí? Cada que llegue al punto donde están aquellos platillos, mi compañera, antes de que yo llegue, me va a lanzar el balón en un movimiento de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante de su cabeza, y yo voy a realizar el movimiento de regresarle el balón de golpe bajo, de igual, de la manera más larga posible, hasta el lugar donde se encuentre ella. Y vamos a hacerlo a la derecha y a la izquierda. No me detengo en ningún momento, ¿sale? Estos ejercicios de acá que vamos a hacerlos no van a ser por número de repeticiones. Estos los vamos a hacer por tiempo, ¿sale? Al finalizar de la explicación de cada uno de los ejercicios, les voy a decir el lapso de tiempo que lo vamos a emplear, ¿sale? Entonces va la explicación de este ejercicio. Primero lo voy a hacer sin balón y después lo vuelvo a hacer con balón. ¿Vale? Voy a iniciar desde aquí, desde el punto en el centro de la cancha. Bueno, en el centro de los dos platillos. Aquí me desplazo lateral, flexiono, aviento, me desplazo rápido, flexiono, lanzo los brazos. ¿Sale? Flexiono, extiendo piernas, lanzo brazos. ¿Sale? Y esa es la manera en la que lo voy a realizar. Ya lo hice sin balón, ahora va con balón. Con mucho cuidado. Yo lo estoy haciendo aquí porque de repente el espacio, si me paso, lo voy a volar. Pero si no, si tenemos un poquito más de posibilidad, dele con confianza, dele alto y trate de llegárselo a las manos a su compañero. ¿Sale? Entonces aquí me flexiono e inicio. Un golpe bajo. Otra vez, más abajito, subo y se lo regreso. Otra vez, uno más,
Y ahí si nos damos cuenta, acuérdese de que cada movimiento que haga, la flexión, extensión de brazos y acompaño subiendo completamente, ¿sale? Eso es lo que les comentaba anteriormente cuando estábamos en el colegio, que nos ayudaba a darle la altura a la pelota. Muchas de las ocasiones intento pegarle fuerte a la pelota flexionando los codos y lo único que hace es que la pelota se vaya hacia atrás. Si se dan cuenta que en mis movimientos mis brazos están extendidos y dejo toda la amplitud de mis brazos, pero va acompañado con el movimiento de abajo hacia arriba de mis piernas. Bajo, subo, ¿sale? Lo que regularmente ustedes hacen es flexiono y pego, ¿sale? Eso en lugar de hacer que la pelota vaya hacia enfrente, hace que la pelota se vaya para atrás. Más en el cambio yo flexiono mis rodillas, extiendo mis brazos, pego, ya subí mis piernas, ¿sale? Eso es lo que me va a ir ayudando poco a poco. Ok, en el siguiente ejercicio, este ejercicio va a ser un poco, iniciamos con algo sencillo que, digo, espero que hayan hecho todo su trabajo de calentamiento de abdominales y articulares. ¿Por qué? Porque acá me lo va a exigir, ¿sale? Es un poco de fuerza y es un poco de velocidad, ¿sale? La vamos a combinar un poquito. ¿Por qué? En inicio de cuentas, en esta posición en la que yo estoy, voy a colocar las rodillas en el piso. Y de esa posición voy a tratar de brincar con las rodillas, ¿sale? Y al momento de brincar, caer en posición media baja y voy a realizar un movimiento de golpe bajo, ¿sale? Igual me van a lanzar la pelota, yo me incorporo, me lanzan, hago golpe bajo en el mismo lugar donde estoy. Ahorita lo vamos a iniciar así, ¿sale? Vamos de lo fácil a lo difícil, ¿sale? Entonces, me voy a colocar, ¿sale? Y ahorita es, en esta posición, me preparo lo más posible. Acuérdense, usted debe de utilizar sus rodilleras. Yo ahorita, porque ya las que tengo ya están feas y están muy viejitas. Pero usted tiene su equipamiento nuevo. Entonces, póngase sus rodilleras, se coloca en esta posición y comienza a hacer el ejercicio poco a poco, ¿sale? Si no lo puede hacer con ambas rodillas en el piso, inicie con una, ¿sale? Y ahí se impulsa y le pega. De lo contrario, si usted se siente con la capacidad de poder hacerlo, entonces lo realiza con ambas. Uno más. ¿Sale? Ese es el movimiento que tenemos que realizar. Y al momento de que me coloco en esa posición, mi compañera me lanza balón y yo le pego. Viene con balón. ¿Listo? Uno más. Uno más. El siguiente ejercicio es el mismo movimiento que estamos haciendo de levantarnos de rodillas y posteriormente un desplazamiento lateral a la derecha y luego otra vez regreso al centro. Me coloco en la posición de rodillas y me desplazo del lado izquierdo. Cada que llegue a uno de los desplazamientos, voy a realizar golpe bajo, le pego a la pelota, ¿sale? Vamos a hacer el mismo desplazamiento. Ya estoy en posición media baja, nada más espero que llegue la pelota, me contacte y le pego largo. Se lo regreso a mi compañero. ¿Va la explicación con balón? Aquí me coloco. Ah, eso es trampa. Regreso. Otra vez. Uno más. ¿Sale? Estos son los movimientos que vamos a realizar. Van a ser en intervalos. Este último, el lapso de tiempo que va a realizarse va a ser de 2 minutos. El anterior va a ser 3 minutos. Y a partir el primero, el segundo y el tercer ejercicio van a ser lapsos de 3 minutos. El único que va a ser de 2 minutos es este último. ¿Por qué?
porque es más exigencia, ¿sale? Es más fuerza y es más velocidad de desplazamiento. Para el reto semanal, chicas, vamos a realizarlo de igual manera con mi compañero, ¿sale? Sí voy a necesitar que lo hagan con un compañero, ¿por qué? Porque van a hacer golpes continuos de golpe bajo. Cada que uno de los dos realice un golpe bajo, va a pasar por detrás de su compañero y se va a volver a formar. ¿Sale? Ese es el ejercicio que vamos a realizar. Lo vamos a iniciar primero desde una distancia aproximada de 2 a 3 metros para que podamos ir haciendo hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Y finalmente, y el último que haga el golpe bajo, va a realizar un golpe bajo para meterlo dentro de la canasta. ¿Sale? Si es que lo meten en la canasta, pues va a ser un reto cumplido. Si no, tache. Bueno, chicas, pues entonces vamos a iniciar nuestro tercer reto semanal. Pero en ese momento lo voy a hacer acompañado de mi compañera. ¿Sale? Entonces, comenzamos desde esta posición y empezamos a realizarlo en pasos laterales. Bueno, el ejercicio es ese, ¿sale? El objetivo siempre va a ser que lo metamos en la canasta. En este momento no se pudo, pero si se dan cuenta, estoy realizando todos los movimientos que quiero. Desplazamiento lateral, le estoy dando dirección a mi pelota y estuvo muy cerca de cumplirse mi objetivo, ¿sale? Eso lo tengo que intentar hasta que me salga. A mí ahorita yo pues ya nada más les puse la muestra, ¿sale? Pero también para que vean que yo me puedo equivocar. Y si ustedes se equivocan, no pasa nada, sigan intentando una, otra y otra y otra hasta que les salga, ¿sale? Bueno, chicas, pues con esto finalizamos nuestra clase de esta semana. Espero que estén muy bien, nos seguimos viendo en los próximos videos y les mando un abrazo, chicas, hasta luego.